Empiezo el tema que escribí aquí como un ensayo para esta revista, se llama Educación, Sociedad y Neoliberalismo. Dice, la educación pública que actualmente conocemos en México, desde el nivel básico hasta el superior, no la podemos concebir como la adecuada a las necesidades de la sociedad. Nos encontramos en un momento de innovaciones tecnológicas y propuestas económicas del gobierno que desconciertan y hacen pensar que el individuo, inserto en una cultura colectiva, es lo que menos importa. La propuesta neoliberal del gobierno actual, no solo en el aspecto económico y político, sino también en lo educativo, ha ido creando un nuevo tipo de hombre social, el ciudadano solitario, al individuo aislado, para, de esta manera, enfrentarlo a su tradicional cultura comunitaria, característica de los países latinoamericanos. El gobierno mexicano, en aras de un apresuramiento por llegar a la altura de los países avanzados, por la vía rápida, está forzando a la sociedad a creer y aceptar que el arribo a la modernidad es por la ruta del neoliberalismo y, además, como la única y la mejor opción para el crecimiento y desarrollo de México. Pero, ¿qué entenderíamos por neoliberalismo en el aspecto educativo? Para contestar a esa pregunta, me apoyaré en uno de sus defensores más reconocidos en el mundo, Milton Friedman, quien considera que el mejor camino para una educación de excelencia es la competencia que surge del gran mercado educativo, creado socialmente por la ley de la oferta y la demanda. Si nos atenemos a esta premisa, tendríamos que ubicarnos en un país donde predomine la educación privada sobre la educación pública, caso que se presenta en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, estos datos inmediatamente nos obligan a contestar que la estructura económica y social de México no es comparable con la estadounidense, lo que tampoco son las manifestaciones culturales de ambas naciones. Por lo tanto, conviene revisar la situación general de la educación en México. Como antecedentes, me remitiré al proyecto del desarrollo de los 50 y 60, de los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando se proponía que para el desarrollo y crecimiento de los países atrasados era necesaria una planeación educativa acorde con las exigencias del sector productivo. Pero además de planear, el Estado tenía que invertir en el sector educativo con enormes presupuestos, y si algún país, en un caso latinoamericano, no tenía recursos económicos para tal empresa, no había problema. Ahí estaban los organismos internacionales, autores de la política desarrollista, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO y la CEPAL, dispuestos a prestar ayuda al financiamiento de la educación, aunque la deuda de los países atrasados aumentara. Lo importante era crear la infraestructura humana que cubriera los requerimientos que la planta industrial demandaba en esa época. Los resultados que ahora vemos son evidentes. Ningún país subdesarrollado de América Latina logró salir del atraso por ese camino, y México es un ejemplo. En los años 60, en México se dio el fenómeno de una gran demanda educativa por parte de la población joven, en la enseñanza media y superior, principalmente en las zonas urbanas como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Y solo por mencionar algunas. Esto, entre otros factores,
fue originado por el fuerte incremento demográfico de ese momento, ya que según el censo oficial de esa década, las estadísticas apuntaban que las dos terceras partes de la población tendría entre 15 y 25 años. Esta situación obligó a que las instituciones educativas abrieran la matrícula, argumentando fines democráticos. El resultado fue que se llenaron los planteles de los recién creados colegios de ciencias y humanidades y posteriormente los colegios de bachilleres. De esta manera, la UNAM, la SEP y el Politécnico saturaron los salones, mientras que la educación privada quedó como auxiliar, capturando los sobrantes de la educación pública. En ese momento se respondió a la demanda, pero no se revisaron los planes y programas de estudio. No hubo actualización educativa. Al parecer, solo se cumplió para evitar que surgieran movimientos juveniles como los del 68 y el 71. Con el tiempo, los recintos educativos se fueron convirtiendo en centros de convivencia juvenil, donde parecía que lo que menos importaba era estudiar. En casa, los padres no tenían por qué estar preocupados por sus hijos o hijas. Al menos sabían dónde estaban y sabían que estaban bien, y además que se estaban formando para ser las generaciones del futuro que sacarían a México del atraso y la pobreza.